Aunque ustedes no lo crean, la comida es la solución a bastante de los problemas de la gente. Cuando alguien está triste, lo que suele hacer es comer. Cuando alguien está feliz, lo que hace es comer. Y no por nada en especial, hermano, pero es que, hermano, es comida. O sea, en este momento estoy deseando comerme un Big Mac, pero es porque seguramente me va a hacer que me sienta mejor. O sea, a todo el mundo le encanta la comida. A tu mamá le encanta la comida. A tu tía le encanta la comida. A ti te encanta. A mí también me encanta la comida. Pero hay una diferencia entre disfrutar la comida y hacer que la comida controle tu vida. Para mal. Ya anteriormente en este canal hemos hablado de Nicocado Avocado, que para las personas que no se ubican, es un youtuber que en pocas palabras destrozó su vida por dedicarse a hacer ASMRs de comida hasta un punto de volverse loquito y además deteriorar su físico y su salud mental. Lo que le voy a mostrar ahora es algo similar y a la vez muchísimo peor que el caso de Nicocado Avocado. Y estoy hablando de esta tipa. Ella es Chantal y tiene un canal de YouTube llamado Fury Beauty con un par de miles de subs. Y como vieron al principio, es tremenda brother, la brother. Ella se dedica principalmente a hacer videos comiendo comida. No diría que ASMR exactamente, porque el objetivo de un ASMR es que supuestamente hagas sonidos placenteros para el oído, tú sabes, ¿no? Para relajar a las personas que lo escuchan. Pero es que en este caso no es así. Lo que ella hace es ponerse a contar su vida mientras come comida. La man está contando ahí que no sé qué, que me pasó esto, y de la nada tiene ahí una lasaña en la boca. O sea, una vaina un poco incómoda y asquerosa, no te voy a decir que no. La vaina es que eso es lo que se dedica a su canal de YouTube, ¿no? A hacer supuestos ASMRs de comida mientras cuenta su vida un poco. A simple vista lo que piensas es, ok, es otra tipa que está obsesionada con la comida y que no puede parar de comerla y por eso está así como está. Bueno, aunque sea cierto eso, les quiero mostrar un lado totalmente contrario del cual nadie habla. Es acerca de sus orígenes que ella misma cuenta mientras come su comida. Y quiero que se den cuenta de que esta simple señora que simplemente ven que le gusta la comida y ya, no es una simple señora que le encanta la comida y ya. Es algo muchísimo peor. Chantal, del canal de Fury Beauty, es una de las personas más destructivas, tóxicas e impulsivas que vas a encontrar en YouTube. Te voy a contar un poquito acerca de ella. Chantal es una chica canadiense que nació el 28 de marzo de 1984. Ella tuvo una infancia bastante regular, por así decirlo, una infancia no tan diferente a como la de otro niño. Siempre suelen decir que cuando eres niño o niña, siempre eres un angelito, porque literalmente, o sea, eres un niño, ¿qué vas a hacer? Estás aprendiendo que existe la vida y todo eso. Bueno, desde un principio bastante conocidos de Chantal, después de que ella se hiciera conocida, pudieron confirmar de que ella, Chantal, desde que era una niña, era una persona bastante manipuladora y mentirosa. Y recalco que nuevamente solo era una niña. Si desde que eres una niña eres así, no me imagino cómo te convertirás cuando crezcas. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. La vaina es que Chantal fue creciendo y tenía unos 15 años aproximadamente, y a esa edad Chantal se convirtió pues en una de esas niñas todas pubertas y hot que le gustaban los muchachos así, los chicos guapos, ¿no? Así con cuadritos, que tienen buen cuerpo. Ella era una de esas chicas, de esas clásicas chicas, que tenía toda su habitación llena de pósters de los modelos y de los crushes que les gustaba. Yo en esa época tenía pósters de Goku y de Dragon Ball, pero bueno, allá cada quien, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? Entonces Chantal, cuando tenía sus 15, se enamoró de un tipo, según ella, ¿no? O sea, según ella, era súper guapo ese tipo porque se parecía a uno de sus crushes modelos que tanto admiraba, ¿no? Por eso le parecía guapo, porque se parecía a un modelo que a ella le gustaba. Solo que había un pequeño problemita con el chico que le gustaba. Y es que el tipo tenía 21 años y Chantal tenía 15. Y no solo que era mayor de edad, sino que tenía otra novia que Chantal no se enteró hasta muchísimo después de que tenía. Y encima, la novia del tipo tenía un hijo. Sí, estaba embarazada. Exactamente, exactamente como escuchan. Chantal, teniendo 15 años, se enamoró de un tipo mayor edad y que encima tenía una novia sin que ella lo supiese, y encima estaba embarazada. O sea, literalmente disque LOL. Disque LOL. Bueno, en ese momento Chantal pasó de ser una chica únicamente interesada en chicos hot. También, bueno, pues entró en ese momento a la pubertad. Se le alzaron todas las hormonas y bueno, pasó a ser la clásica chica rebelde que manda para la verga a toda su familia por cualquier vaina. Durante todo ese tiempo, Chantal se la pasaba peleando demasiado con la mamá, pero demasiado. Y no es por cualquier vaina, sino porque la mamá no quería que Chantal, que es su hija, estuviese jugando a la noviecita o jugando de la amiguita con un tipo que es mayor de edad.
ciudad, porque Chantal durante sus 15 años y 16 años se la pasaba saliendo con el tipo que les acabo de mencionar, que tenía novia y que encima tenía un hijo. Entonces la mamá no quería que ella estuviese con ese tipo, porque ella tenía 15 y el tipo tenía 21 años. Entonces Chantal estaba súper mega cabreada, súper molesta con su mamá porque no la dejaba verse con el tipo ese. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Chantal? Decidió vengarse de su propia madre, simplemente porque no la dejaba verse con el tipo, se decidió vengar. ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró uno de esos potecitos con pastillas antidepresivas, que por si no lo dije, Chantal tomaba antidepresivos. Bueno, ella decidió pues fingir, no lo hizo, pero fingió que tomó todas las pastillas antidepresivas y fue donde la mamá y le dijo, mira mamá, le mostró el potecito vacío, me tomé todas las pastillas, ahora me voy a morir. La vaina es que la mamá, súper preocupada, la llevó al hospital y después de que pues toda la familia, todos los doctores estuviesen preocupados porque, bueno, o sea, me imagino que la mamá estaba sufriendo en ese momento porque, imagínate, o sea, ella pensaba que Chantal se iba a morir por tomarse todas las pastillas. Luego, un par de horas después que los doctores la diagnosticaran y no sé qué, viene Chantal y le dice a la mamá, jaja, te la creíste, no me tomé nada. Qué chucha de su madre tiene que ser una persona para hacerle eso a su propia madre, que, o sea, qué asco. Y la tipa lo hace como que su mamá hubiese sido una porquería de madre, o sea, realmente solo lo estaba tratando de proteger. O sea, ¿cómo va a dejar que una niña de 15 años esté con un tipo de 21 años sabiendo cómo son los manes? La verdad es que después de la broma de Chantal, la mamá decidió meterla en un centro psiquiátrico por estar loquita, por casi fingir o provocar su muerte. Pero Chantal pues no quería, o sea, simplemente no quería entrar en un centro psiquiátrico, no le daba la gana. Pero antes de continuar, quiero dar un mensaje. No te salgas, no es un patrocinio de 8 horas. Simplemente aprovecho este tiempo para mandarle un saludo a la gente de Instagram que me siguió el día de ayer, porque si no lo sabes, tengo una cuenta de Instagram donde subo fotos así tipo hot, así como que modelo. Así que si quieres ser bendecido por mis fotos, sígueme en mi Instagram, @actualmentebrin, y voy a mandar un saludo a la gente que me siguió el día de ayer. Un saludito a Maggie Enrique, un saludito a Super Rata Pro. Un saludito a EdwardKey08, un saludito a BarbecueYou, un saludito a DiegoOK293, un saludito a ManatiArteX y un saludito a Luis Ángel Sinisterra1. Ahí la veo, ¿no pudiste ponerla el nombre de tu mamá también? Dios mío. Así que si quieres que te salude, seguirme en mi Instagram. Gracias. La verdad es que después de la broma de Chantal, la mamá decidió meterla en un centro psiquiátrico por estar loquita, por casi fingir o provocar su muerte. Pero Chantal pues no quería, o sea, simplemente no quería entrar en un centro psiquiátrico, Así que lo que hizo la mamá fue echarla de la casa, la echó de la casa y se fue a vivir la vida loca en la calle. Mira, con lo que les acabo de contar, no hace falta ser genio para darse cuenta de que Chantal no estaba bien de la cabeza. Bueno, que una niña, bueno, un adolescente en esa época actúe de esa forma tan temprano. No, verga, hermano, no me imagino cómo será cuando sea adulta. Y bien que vamos a hablar de eso ahorita, porque también es gracioso. Desde que fue una niña siempre fue una persona controladora y compulsiva, hermano. Y mientras fue creciendo fue muchísimo peor. Mientras estaba en la calle, la mamá fue comiendo comida. Subió demasiado de peso y de tanto comer le fue afectando gravemente su salud mental. Te estarás preguntando cómo es que consiguió el dinero si, o sea, era tipo una adolescente casi adulta en mitad de la calle sin trabajo. Bueno, con decirte de que la mamá hacía unas cosas todas turbias. Una vaina ahí, como que la tipa le gustaba acostarse con dealers, con manes que vendían coca, o sea, ya sabes a lo que me refiero. Hizo un poco de cosas todas turbias que no quiero ni mencionar. Pero hoy esta vaina, que es muy graciosa. Cuando Chantal cumplió 21 años, en vez de, pues, no sé, hacer como lo que haría cualquier persona de 21 años, planear tener un futuro, una licenciatura en la universidad, bueno, ella empezó a usar Tinder. Sí, empezó a usar Tinder para coger con otras personas. Solo que Chantal, en la aplicación de Tinder, se ponía fotos de chicas que no eran ella. O sea, la tipa buscaba en internet fotos todas random, se las ponía. Porque, no sé, hermano, es que yo nunca he entendido a la gente que se pone fotos de otras personas que no son ellas para ligar con otras. ¿Cómo te hace sentir bien que otra persona te haga cumplidos de una persona que no eres tú? Se miran en persona y o sea, ¿qué vas a decir? Ah, no, es que me atropelló un bus ayer y me tuve que cambiar de cara. O sea, what the fuck. Sigamos. La vaina es que Chantal, en ese momento, pues que era una adulta ahí toda sin responsabilidades y que toda hot, se citó con una pareja para supuestamente hacer un trío. Bueno, la cosa es que el día siguiente, cuando Chantal se decidió ir en taxi para la casa de la pareja, cuando la vieron, la mandaron durísimo a la verga. Y es porque, hermano, no era la tipa que estaba en las fotos. O sea...
Básicamente los manes le dijeron que, o sea, ¿qué es esto? O sea, tú no eres la tipa la de las fotos, brother. O sea, después de hablar un rato, la pareja le dijo, dije, ok, quédate en nuestra casa solo por esta noche, pero mañana te vas. Tú no eres la persona que queríamos ver aquí. Entonces Chantal, mega molesta, súper enfadada porque supuestamente la rechazaron por su físico. A medianoche, cuando ella estaba en la casa de la pareja durmiendo, decidió ir para el baño. Decidió ir al baño de la casa y como venganza decidió pues cagarse. O sea, tiró todos sus desechos corporales y fecales por todo el baño. Pero no sé si les pasa que cuando hablan de algo se imaginan todo en su cabeza y bueno, o sea, no debí haber hablado de esto. O sea, me estoy imaginando a Chantal ahí en el baño tirando todo eso. Bueno, Dios mío. Por favor. Ay, Dios mío. La verdad es que Chantal después de eso siguió viviendo su vida. O sea, viviendo su vida de forma rara y extraña y comiendo comida, pero la vivía por lo menos. Luego más o menos, cuando tenía como unos 23, se interesó en la universidad. Entró a la universidad y conoció a su futuro novio y primer novio llamado Pete. En ese momento, cuando ellos se conocieron, eran roomies, eran compañeros de cuarto. Pero luego tiempo después se terminaron enamorando y terminaron siendo novios. Fueron novios durante 7 años. Y sí, dije fueron, porque Chantal le fue infiel como 10 veces. Encima, ella fue el que le terminó cortando al pobre Pete. Todo bien, amiga. O sea, todo bien. Seguramente iba a ser el único novio que ibas a tener durante toda tu vida. Y lo cortaste y le fuiste infiel. Es que realmente que cuando eres una persona tan problemática y que te cuesta tanto socializar con otras personas y que eres tan falsa, o sea, tú sabes muy bien de que te cuesta hacer contacto y tener cosas amorosas con otras personas. Porque te la cagas, brother. O sea, solo tenías una tarea y te la cagaste, Chantal. No me parece. También es que terminó con su novio y después se consiguió otro novio, que luego lo mostró en un par de videos, terminaron, luego volvieron juntos. Es otra historia diferente. A partir de ahí, Chantal se creó su canal de YouTube llamado Furry Beauty, donde hace lo que más les gusta, comer, comer, comer y comer. A lo largo de su carrera en YouTube se pudo apreciar cómo ella desde el principio, tanto como su físico y su salud, han ido en deterioro. O sea, la tipa se puso más gordita y realmente la forma en la que comporta y habla de las demás personas, o sea, parece como si fuera alguna clase de psicópata en potencia o tía chismosa, brother, mintiendo y diciendo cosas que se van contradiciendo video tras video. Ella en uno de sus videos dijo que realmente la razón por la cual ella siempre ha sido gordita desde su adolescencia es porque supuestamente le diagnosticaron una enfermedad cuando ella era niña y que nunca iba a poder bajar de peso, como que acumulaba grasa y no la bajaba, una vaina toda rara. Pero luego la ves sus videos comiéndose 18 lasañas, 8 Big Macs y 2 pizzas y te quedas, dije, ¿qué estás hablando? Si se nota que disfrutas y te tragas la comida como una morsa. Y lo peor es que Chantal está consciente de que su salud y su físico están hasta la verga, y ella mismo ha tratado de entrar, dije, en supuestas dietas, porque ella ha tenido bastantes enfermedades que la han dejado hasta casi muerta, principalmente por su obesidad y pues por todo lo que conlleva comer tan bruscamente como ella lo hace. Ella ha tratado de hacer dietas pero casi nunca las cumple, nunca las logra, los deja a un 10% de haberse completado. O sea, de la nada la ves un video diciendo, dije, día 1 de dieta, como una ensalada y todo, y de la nada sube otro video, dije, ok, me rindo, y se come una lasaña, una vaina totalmente horrible. Hasta incluso se creó un canal de YouTube donde comparte su supuesto progreso de ejercicio cuando es evidentemente que no. O sea, pocas veces la he visto moviendo su cuerpo en general, y hay gente que la ve por la calle y le toma fotos y cada vez se pone muchísimo peor. Pero ella por algún motivo le gusta decir de que hace un montón de ejercicio y que está haciendo un montón de dieta, pero aún así, o sea, se le nota que no es así. Es una persona bastante falsa y que le gusta aparentar algo que no es. O sea, una persona que no es. O sea, está como obsesionada con la idea de que quiere ser parte de esas historias de éxito de una persona gorda que baja 300 libras en un par de meses, pero ni siquiera pone de parte para eso, y prefiere echarle la culpa a los demás, a la gente que la critica y a muchísimas otras cosas que nada que ver. Si no bajas de peso es por tu culpa y, o sea, por nadie más, es tu salud, te debería importar solo a ti. Pero bueno, ella es Chantal de Furry Beauty. Hay muchísimas cosas que no incluye en este video, cómo ha interactuado con otros youtubers y todas las termina mandando para verga. Ella termina inventando cosas y poniendo denuncias, un poco de cosas todas raras que puedo hablar si este video es muy apoyado. Así que, bueno, no sé, hermano, o sea, ahora que estoy hablando de este video, o sea,
no sé, Chantal es una mujer que no entiendo por qué tiene ese estilo de vida, por qué tiene ese diario vivir, o sea, por qué es tan mala gente y por qué se comporta de esa manera tan falsa. A lo mejor pudo haber sido un problema de educación, ya que ella no tuvo un padre que la criara, su papá la abandonó cuando tenía 2 años, creo que era, pero sí tenía una madre, lo cual me lleva a una sola explicación, y es que no la hay, no hay explicación en general. Simplemente hay personas que son así y toca aguantarlas, pero por lo menos tenemos el internet para darnos cuenta de cómo son en realidad. Así que, bueno, me voy, chao. Estoy listo como Bob Esponja, tu mamita quiere pene y la mía es una monja. Me vengo en el beat como si fuera tu pariente. Yo no vendo humo, mami, líricas no mienten. Yo me las escribo como si fueran de Shakespeare. Tú te las escribes, man, ya es hora de irse a dormir. Te saca tu métrica, mi rey, me voy a mimir. Dice tu mamita que de mi cama no se quiere ir.